Estamos en 1866 y San Petersburgo, la ciudad imperial de Rusia, se ha convertido en un hogar de abismales diferencias. Conviven allá la más espléndida majestuosidad y la miseria más denigrante. En esta situación es común que surja el descontento entre los menos favorecidos. Por ejemplo, en el apuesto y sobresaliente estudiante Rodia Raskolnikov. Si pudieran ver su habitación del tamaño de una alacena, sus míseras ropas, si pudieran observar que, a pesar de su belleza, un hálito de enfermedad se ha impregnado en su rostro. Si pudieran observarlo personalmente, entenderían que algo más allá de la extrema pobreza no tortura. Es la falta de esperanzas. Cansado de los sacrificios que hace su madre por enviarle dinero. Cansado de ganar miseria, se pregunta una y otra vez. ¿Habrá manera de salir de este agujero o debo conformarme con mi destino? Mientras tanto es necesario sobrevivir. Es necesario comer. Por eso nuestro Rodia se ve obligado a empeñar con la vieja usurera, Alena Ivanovna, un anillo que perteneció a su hermana. Ahí quedaría el incidente si no fuera porque, a las pocas horas, Rodia escuchó una peculiar conversación entre dos estudiantes. La vieja es avara, mezquina, perversa. Ojalá existiese el valiente que se atreva a desaparecerla y quitarle todo a esa mujer. Acaba de surgir la idea en Raskolnikov. Luego vienen los planes. Estos cobran tal intensidad que no dejan espacio para nada más. Raskolnikov abandona los estudios, rechaza toda oferta de trabajo y permanece encerrado en su madriguera evadiendo en lo posible el trato con los demás. Ya pueden imaginarse que en esta situación de soledad es normal que un hombre desesperado empiece a hablar a solas. Y en esas encontramos ahora a Raskolnikov, mientras lee y relee la carta que acaba de recibir de su honorada madre. Mi hermana trabajando en la institutriz para enviarme dinero. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice aquí? Su patrón, Montal Arcadio, es virgilio, querido violenta hijo mío. Y la esposa de Arcadio se ha enterado y ha estado... Es en este estado de tensión que Raskolnikov toma su abrigo y sale a caminar por las tumultuosas y decadentes calles de su barrio. Se le ve caminando casi sin rumbo, cargado de frustración, asustado, enfermo, agitado. Para tranquilizarse, Raskolnikov entra a una taberna. Sentado en el rincón más apartado, pide una cerveza. Un borracho ha fijado toda su atención en el joven y al poco rato decide acercarse. Disculpe, señor, el atrevimiento. Permítame acompañarlo. Algo de este borracho despierta el interés de Raskolnikov. No es su ropa desgastada, sucia, rota. Es la intensa angustia de este hombre, tan parecida a la de Rodia. Soy magnánimo, funcionario público. Sepa usted, señor, que me he bebido hasta las medias a pesar de tener una mujer enferma con tuberculosis. Tres hijos pequeños, muertos de hambre y de frío. Han sido tantas las súplicas de mi mujer, tanta su desesperación, que mi hija mayor, de un primer matrimonio, se llama Sonia. Es mi Sonia, mi ángel. Se han obligado a trabajar de acompañante. ¿Me entienden? Estoy borracho. No me avergüenzo decirlo. Viene a visitarnos y le da dinero a mi mujer, su madrastra y yo. ¿Yo qué hago? Aquí me tienes, ¿no? Viviendo desde hace 5 días con dinero de sumo. Tres hombres de sobra. ¿Me entienden? ¿Quién podría apiadarse de un hombre como yo, señor? ¿Qué me dicen? ¿Tiene piedad de mí o no lo tiene? ¿Lo tiene? No. No la tengo. No imaginaba.
se lo imaginaba y tiene razón. No la merezco. Avanzada la noche, Raskolnikov decide acompañar a Marmeladov a su casa. ¿Dónde está? Al ver llegar a su esposo, Katarina Ivanovna se lanza sobre él y empieza a llenarlo de reclamos. Raskolnikov no puede soportar la miseria de esta gente. Entonces toma el poco dinero que le queda y lo deja junto a la ventana para que lo encuentre esa familia. Luego, se marcha. ¿Para qué les dejé todo ese dinero? Soy un estúpido. Y es que niña Sonia. Yo no tengo quien me lleve. Pobre Sonia. Y se aprovechan. Seguro que al principio derramaron lágrimas al verla prostituirse. Pero después se acostumbraron, claro está. Miseria. A todos se acostumbra uno. Sonia, Sonia. Tú que has cruzado la línea de lo moralmente aceptable, ¿qué podrías aconsejarme? ¿Debo matar a esa vieja? ¿Será posible? Con esos torturados pensamientos, Raskolnikov se va a la cama. Los días que lleva sin comer favorecen las terribles pesadillas que lo acompañan toda la noche y el resto del día siguiente. Solo cuando dan las 7 de la noche, por fin se levanta de la cama. Es ahora. ¿Qué puede significar un pequeño crimen si sirve para sacar a mi hermana del incendio? Mecánicamente, Rodia toma un pequeño trozo de madera y lo envuelve en mi copia junto a una placa de metal, atando todo con un cuello y otro nudo. Luego baja las escaleras, coge el hacha del jardinero y la guarda bajo el abrigo, atado a un cordón. Recién entonces parte a la casa de la vieja usurera. Ya son las 7:30 cuando llega al edificio de su víctima. Encuentra la entrada libre de testigos. También pasa inadvertido por unos pintores de bocha gorda que trabajan con las puertas abiertas en un departamento del segundo piso. Y al fin, el joven toca la campanilla de un departamento del cuarto piso. ¿Quién? Buenas tardes, Alena. Soy Raskolnikov, el estudiante. Vengo a vender una cigarrera de plata. Estoy ocupada. Venga mañana a las 10. Necesito venderla ahora. Necesito el dinero, señora. Llevo días sin comer. Ese no es mi problema. Por favor, Alena. Aceptaré el dinero que me ofrezca. Es una buena cigarrera. Pase. Muéstrame eso. Rodia le entrega el paquete. Alena trata de desenredar los nudos. Raskolnikov, con el corazón en la boca, saca el hacha que esconde bajo el abrigo. Ya no hay vuelta atrás. Sudoroso, temblando, golpea la cabeza de la vieja. Una y otra vez. Alena cae al suelo. Dios mío, corta. Yo no puedo volver atrás. Yo nunca seré el mismo. Ya todo está distinto. No. Entre arcadas nerviosas, registra a la vieja. Le arranca del cuello una bolsita llena de dinero. Rápido. Luego toma las llaves. Se dirige al dormitorio y rebusca todos los rincones, buscando el lugar donde se esconde el tesoro. Mío, ese gusano. Bajo la cama, encuentra un cofre con joyas empeñadas. Las guarda en los bolsillos. Cuando se dispone a abrir la cómoda. ¿Qué es esto? ¡Alena! ¡Alena! ¡Maldita sea! ¡Mi hermana! La pobre Lisbeth tiembla mirando el cadáver de su hermana tendido en el piso. Está por salir en busca de ayuda cuando aparece Raskolnikov empuñando el hacha. ¡No se mueva! ¿Qué le ha hecho? ¡Aléjese! ¡No! ¡Por favor! ¡No me haga daño! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡Oh, qué tenía que llegar! ¡La puerta! ¡La puerta la dejé abierta! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Lavar las manos, sangre en mis botas me descubrirán. Tengo que lavarme las manos, las botas, el hacha, sospecharán. Tengo que salir de aquí. ¡Alena! ¡Vienen! ¡Miren por mí! ¡Alena! ¡Alena, abra! ¡Viejo! ¡Vengo con vos, esperamos! ¡Alena! ¡Alena! ¡Abra! Raskolnikov, escondido, está fuera de sí.
depositó a esta hora. Esa bruja no se mueve nunca de su casa. ¡Alena! ¡Abra! Su crimen está a punto de ser descubierto por dos estudiantes que llaman una y otra vez. Mira, Pentiakov. El cerrojo se ha puesto por dentro. Algo anda mal. Tal vez la vieja sufrió un accidente. ¡Vamos por el portero! Solo cuando los pasos se oyen distantes, Raskolnikov se atreve a salir. Tratando de controlar el miedo, baja rápidamente las escaleras. ¡Mamá de Rosa! ¡Los mataré! ¡Tendré que matarlos! En efecto, los estudiantes regresan mientras Rodia sigue bajando las escaleras. En pocos segundos se dará el fatal encuentro. Y de pronto, Rodia ve que está abierto ese departamento del segundo piso. Los pintores que trabajaban aquí se han marchado. La suerte está de mi parte. Raskolnikov entra al departamento del segundo piso y se esconde detrás de la puerta. ¿No sería mejor llamar a la policía? Puede haber entrado alguien a robarle. En ese caso, tumbemos la puerta. Mira esto. Al escuchar que los estudiantes han llegado a un cuarto piso, ¡Alena! Se precipita escaleras abajo y sale a la calle. Ha sido tan grande su miedo que sus piernas apenas le responden. Con dificultad llega a su pensión. Vuelve el hacha a su lugar y se encierra en su dormitorio. A pesar de que su cabeza es un hervidero de imágenes siniestras, debe luchar contra ellas para borrar toda la huella del crimen. ¡Lo siento! ¡Lo siento! Se esconde en las cuerdas en la abertura de la pared, mientras limpia las botas y busca rastros de sangre entre sus ropas. La fiebre se apodera de Raskolnikov. Y así, el miserable se hunde en un sueño delirante hasta la mañana siguiente, cuando despierta la sirvienta de pensión con la noticia de que lo esperan en la comisaría. Los aventó. Mejor. Quiero que esto termine rápido. Entraré a la comisaría y confesaré el crimen. Sí. Sí, eso haré. En breve, Raskolnikov está frente a un oficial de policía que le dice algo sorprendente. Su casera lo ha denunciado por deber más de 4 meses de alquiler. Rodia había firmado un pagaré como garantía. No, no entiendo. Esto no es por... De pronto, el juez de instrucción, Porfirio Petrovich, ingresa al cuarto, interrumpiendo la conversación. Acabo de examinar los cuerpos de la usurera y de su hermana. Una verdadera carnicería, muchacho. Estoy casi seguro de que el asesino usó un hacha. Las heridas en el cráneo, en la nuca, la forma, la profundidad, la escena del crimen... Tiene sangre por todos lados, hasta las paredes y la empapelada. Para Raskolnikov, escuchar hablar del crimen es demasiado. Hoy mismo tendremos que... De golpe se pone de pie, dispuesto a confesar. Esa vieja, Alena, y su hermana... ¿Se encuentra bien, señor? ¿Está usted enfermo? ¿Señor? Yo... Ah, vaya. Se ha desmayado. Curioso. Ayúdelo, por favor. Cuando Raskolnikov vuelve en sí, encuentra al juez Porfirio observándolo. Pero ahora el joven está más calmado y sabe esquivar todas las preguntas a las que lo someten. Firma un compromiso de pagar a la casera y regresar a su pensión. Por temor a un registro, toma los objetos robados y deambula por la ciudad en busca de un lugar donde esconderlos. Cerca del malecón, divisa un patio. Allí, bajo una enorme piedra, guarda su botín. Todo terminado. Ha desaparecido hasta la última prueba. Pobre Raskolnikov. Ocultar su botín no sirve de nada. Las huellas que le han quedado en el alma, en la mente, son demasiado profundas. Pasa en cama varios días, presa de terribles pesadillas. A veces le parece ver a varias personas reunidas alrededor de él. Pelean. Y cuando él trata de levantarse, cuando trata de huir, siente que lo sujetan con firmeza y lo regresan a la cama.
Una mañana, su viejo amigo de la universidad, el bonachón Dimitri, está presente cuando Rodia despierta. Ha venido a visitarlo. Vaya susto que nos diste, Rodia. La policía. Ellos... Sí. Ya me enteré del incidente en la comisaría. Me lo contó un amigo que trabaja allí. Tomarte como sospechoso de ese crimen es el colmo. Estoy seguro que eso terminó por trastornarte. Porque escúchame, entre sueños no dejabas de hablar del crimen, de sangre, de las joyas de la vieja. Yo le empeñé a Elena una sortija y un reloj. La policía está interrogando a todos los que tenían cosas empeñadas con Elena. La vieja llevaba un cuaderno con los nombres. Pero por el momento debes descansar. Además, no hay prisa. Parece que la policía ya tiene al culpable. Un pobre pintor de brocha gorda que estaba trabajando en el edificio de la vieja. ¿Un pintor? De brocha gorda, sí. Lo encontraron tratando de vender un reloj de la vieja. El pintor asegura que lo encontró en el edificio en el que trabajaba, detrás de la puerta. ¿Detrás de la puerta? Vamos, vamos. Debes dejar de preocuparte por eso. Toma esta sopa. Tu problemilla con la casera está solucionado. Cuando regreses a dictar lecciones, me pagarás. Además, te tengo buenas noticias. Tu madre te ha enviado 30 rublos. Tomé 10 para comprarte un traje nuevo. No puede dictar lecciones en esa facha. Completamente alterado, Raskolnikov toma el dinero que le ha enviado su madre y sale a la calle, donde deambula durante horas. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevan hasta el edificio de la vieja usurera. No puede resistir la tentación de subir las escaleras hasta el cuarto piso y tocar el timbre en el departamento de Elena. La puerta se abre. ¿Por qué todo está distinto? ¿Qué busca acá? ¿Dónde están los muebles? ¿Y el papelado amarillo? ¿Quién ha lavado los suelos? ¿Dónde están las manchas de sangre? ¿Qué sabe usted de eso, señor? Aquí. Fue aquí donde mataron a la vieja y a su hermana. ¿Pero quién es usted? ¿De verdad quiere saberlo? Venga conmigo a la comisaría. Déjalo, hombre. Allí se lo diré. Seguro está borracho. No vamos a perder la noche en la comisaría. Raskolnikov, fuera de sí, sigue vociferando. Despierta a los vecinos que se asoman por las ventanas. Ahora camina por las calles apresurado, tan valiente, dispuesto a llegar a la comisaría y confesar todo, con tal de callar las voces internas que lo atormentan. Ya faltan pocos metros para llegar, cuando descubre que algo atrae la atención de un tumulto de gente. Acaban de atropellar a un borracho. Es... Armelado. No, esperen. Yo no conozco un borracho. Conozco su casa. Ayúdenme a llevarlo allí. Si van al hospital, morirá en el camino. Rodia lleva al moribundo en brazos hasta su casa. Su esposa, Catalina Ivanovna, sale a su encuentro, presintiendo la desgracia. ¡Ay, Dios! Se está muriendo, ¿verdad? ¡Se muere! ¡Maldita vida! 30 veces maldita! ¿Qué será de mí? ¡Porechka! ¡Corre a casa de tu hermana Sonia y dile que han atropellado a su padre! ¡Que venga rápido! Mientras Rodia lo atiende, el moribundo, Marmeladov, hace grandes esfuerzos por hablarle. Mis niños. Mi culpa, señor. Mi culpa. Niños descalzos. ¿Y ahora qué será de nosotros, Marmeladov? ¡Te has bebido hasta nuestra sangre! Marmeladov quiere decirle algo a su mujer, pero el dolor ya no le permite hablar. ¡Calla, hombre! Ya sé lo que quieres decirme. Sí, por supuesto. Yo te perdono. El momento de la muerte parece ser inminente, cuando una muchachita tímidamente se asoma. En su barata vestimenta hay algo de esa elegancia chillona propia de las mujeres de mal vivir. Sonia tiene apenas 18 años. Es menuda, rubia y muy bonita. Sus ojos azules son lo más maravilloso. Eso lo reconoce Raskolnikov en el acto. ¿Por qué, a pesar de la vida que lleva, tiene esa mirada tan limpia? Papá. Dios mío. Papá. Sonia. Sonia. ¿Qué hemos hecho de ti? Es el fin de la
Sonia llora en silencio. Catalina se deshace en lamentos. ¿Cómo lo enterraré? ¿Cómo le daré de comer a mis hijos mañana? Raskolnikov, sin despegar los ojos de la bellísima Sonia, se acerca a la viuda y le entrega todo el dinero que su madre le acaba de enviar. Espero que esto le sirva para... para darle sepultura a su esposo, señora. Una buena acción es una buena acción. Y el corazón de Raskolnikov se siente restablecido. Iba a confesar y me lo encontré tirado a la calle. Por algo ha sido, por algo. La vida está conmigo. Soy prostituta y tiene la mirada pura de un ángel. Estoy débil, pero me siento curado. Yo sabía que esto iba a pasar. Raskolnikov ahora está lleno de esperanzas y busca a su amigo Dimitri. Los dos caminan juntos hasta la pensión. Hoy comienza mi nueva vida. Pero al encontrar en su dormitorio la visita de su madre y su hermana, la breve ilusión se apaga. ¿Cómo mirarlas a los ojos después del crimen? Yo... ¿Qué pasa? He hecho algo... Espantoso. Raskolnikov tiembla de vergüenza frente a su hermana y a su madre. Quiere confesarlo todo, pedirles perdón. Pero esas palabras no salen de su boca. ¡Márchense! ¡Váyanse de aquí! Dimitri, acompáñalas. Necesito descansar. Necesito estar solo. El buen Dimitri trata de disculpar el extraño comportamiento de su amigo. Una crisis nerviosa, la mala alimentación. Y todo esto, Dimitri lo dice, buscando disimular la atracción que ha sentido por Dunia. Realmente es hermosa esa joven que ahora le habla. Dimitri, usted ha cuidado mucho de mi hermano. De todo corazón, yo se lo agradezco. Las mujeres están sinceramente desconcertadas por el comportamiento de Robia, pero se van a tirarse. Ya a solas, Raskolnikov se entrega a sus reflexiones. Mañana debo visitar al juez. Soy el único cliente de la vieja que no ha rendido su declaración. Si no aparezco, sospecharán. Eso es seguro. Sin embargo, al día siguiente, cuando Rodia se ve sentado frente a frente con el juez Porfirio Petrovich, lo asaltan las dudas. Me ha hecho bien de miedo. ¿Era realmente necesario que lo hiciera? La mariposa se arroja la llama. ¿Y si el juez sabe que fui a casa de esa bruja? ¿Si sabe que hice preguntas sobre las manchas de sangre? ¿Qué le digo? Esas no son pruebas. Si pregunta, le diré que fue un acto irreflexivo, producto de mi enfermedad. ¿Qué lo trae por aquí, muchacho? Sé que estaba interrogando a las personas que tenían empeñados objetos en casa de Elena Ivanovna. Sí. Yo le llevé un reloj y un anillo. Son baratijas, pero de gran valor sentimental. Claro. Quería ver la manera de recuperarlas. Claro. Me imagino, señor. Señor... Rodia. Rodia Raskolnikov. Sí, por supuesto, disculpe. Bien, usted debe escribir una carta simple indicando las fechas en que fueron empeñados los objetos y el valor de estos. Rodia Raskolnikov, ¿verdad? Sí. Ya sé de dónde recuerdo su nombre. Usted escribió un artículo para La Palabra Periódica. Si la memoria no me falla, lo titulaba... ¡El crimen! No sabía que estaba publicado. Pues tiene que ir a cobrar su artículo, muchacho. Felicitaciones, ¿no? ¿Cómo sabe que soy el autor? Firmé el trabajo con un par de iniciales. Casualidades. Conozco al redactor jefe de la revista. Y como el artículo me había interesado tanto, me dio su nombre. Vaya ideas las que propone usted. Recuerdo que dividía... Y corríjame si me equivoco, dividía usted a los hombres en dos clases.
los ordinarios y los extraordinarios. Los seres ordinarios viven en obediencia y no tienen derecho a faltar a las leyes. En cambio, los individuos extraordinarios están autorizados a cometer toda clase de crímenes y a violar las leyes, sin más razón que la de ser extraordinarios. Raskolnikov es demasiado inteligente y comprende a la perfección lo que intenta Porfirio. Me malinterpreta, señor. Lo que yo insinué fue que el hombre extraordinario tiene el derecho, no legal, sino moral, de vencer ciertos obstáculos para lograr sus objetivos. Ah. Objetivos, ideas, teorías que pueden ser beneficiosos para toda la humanidad. Ahí tiene casos como el de Napoleón. Para conseguir el triunfo de sus ideas, no dudó en pasar sobre ríos de sangre. Muy interesante. Y eso me deja pensando. Quiere soltarme la lengua. Hazme decir lo que no debo. Imagínese que un joven cree ser un hombre extraordinario. Se dice a sí mismo que va a emprender un largo camino y que para ello necesita dinero. ¿Mataría para conseguirlo? No se preocupe. La mayoría de estos hombres no son reconocidos por la masa y esta termina por decapitarlo. A veces pienso, si es que no sería un futuro Napoleón quien mató a Chasus Alena Ivanovna. Pensé que habían encontrado al culpable. Un pintor de brocha gorda que trabajaba en el edificio de Alena, si no recuerdo mal. Sí, pero tengo mis dudas sobre ese sospechoso. La personalidad de ese pintor no encaja con el crimen. Ah, pero no quiero expandirme en detalles y abusar de su tiempo. Lo espero mañana. ¿Le parece a las 11, mi querido Rodia? ¿Eh? Hablaremos y veremos la manera de devolverle los objetos empeñados. En la calle, Rodia busca tranquilizarse. El juez resultó más listo de lo que imaginaba y abstraído en sus pensamientos. No se da cuenta de que un joven viene siguiéndolo desde hace un buen rato. Alcanza a Rodia, lo toma de los hombros y le lanza una mirada penetrante para decirle a boca de jarro: ¡Asesino! ¡Asesino! Escalofrío recorre el cuerpo a Raskolnikov mientras observa al desconocido alejarse. ¿Quién es? ¿Qué sabe ese hombre? Es posible que exista un testigo. ¿Pero dónde estaba? ¿Desde dónde me vio matarlas? Este es el fin. Irá a declarar al juez. Estoy perdido. Me apresarán y entonces, ¿qué será de mamá? ¿De Dunia? Deambula por las calles, luchando con los fantasmas, con las culpas, con el dolor de abandonar a su madre y a su hermana. Y aparece el recuerdo de Sonia. Solo ella me puede entender. Solo Sonia, que se ha sacrificado, que ha vendido su cuerpo por dar de comer a los suyos. Solo ella, que está llena de vergüenza, no tiene valor para mirar de frente a sus semejantes. Solo ella va a comprenderme, guiado por el instinto. Decide visitarla. Vengo a verla por última vez, Sonia. ¿Cómo? ¿Sale de viaje? ¿No asistirá al entierro de mi padre? Debo irme de viaje, sí. Mañana, quizá. Sonia, yo... A usted se le ve tan frágil. ¿Cómo no ha enloquecido con la vida que lleva? ¿Qué será de usted ahora, Sonia? La tuberculosis de su madre es avanzada. Cuando ella muera, usted tendrá que mantener sola a sus hermanitos. No... Eso no pasará. Dios no lo consentirá. Dios permite muchas desgracias. No, no. Estoy segura que Dios nos protegerá. Voy a rezarle mucho. Tal vez Dios no exista y todos los sacrificios que usted hace sean inútiles. Raskolnikov por primera vez percibe el intenso dolor que se aloja en la mirada de Sonia. Y comprende que ella, al igual que él, ha pensado varias veces en el suicidio. ¿Esperas un milagro? Rezo mucho, señor. Pido perdón a Dios todos los días. ¿Y qué hace Dios por ti? ¿Qué quiere usted, señor? ¿Por qué me habla de esta forma? ¿Tú lees la Biblia? Sí, señor. La tengo siempre sobre mi mesa. Me la regaló una vendedora, Lisbeth.
La mataron hace poco, señor. Hachazos para robarle, pobrecita. Era una mujer justa y buena. A veces venía a verme. Hablábamos. Ahora ella está con Dios. De eso estoy segura. Porque no merecía una muerte así. Tú y yo, Sonia. Tú y yo. Los dos nos parecemos. Los dos nos hemos sacrificado. Los dos hemos cruzado la línea de lo moralmente correcto. Los dos estamos malditos. Ahora sé por qué no puedo quitarte la mirada. Es por eso. Tú y yo somos iguales. Me asusta. ¿Por qué usted? Si no vengo mañana, es que todo habrá terminado para mí. Pero si regreso, te diré quién mató a Lisbeth. Solo a ti te lo diré. ¿Por qué? Solo a mí. No se vaya, señor. No se vaya. Al día siguiente, a las 11:00, Raskolnikov se presenta al despacho del juez Porfirio Petrovich. Le traje mi declaración sobre los objetos que tenía empeñados. Ah, sí, lo había olvidado. Gracias. ¿Fuma usted? Tengo un cigarrillo. Siéntese. Hace calor, ¿verdad? Porfirio Petrovich, ayer usted me manifestó su deseo de interrogarme. Así que si tiene usted alguna pregunta que hacerme, pues hágala. De otra forma, permítame que me retire. Debo asistir al entierro de un amigo. ¿Someterlo a un interrogatorio? No, vamos. A veces es mejor una simple charla, amistosa. Como esta, sí, como esta. Sé que sospecha de mí. No, para nada. Y quiero decirle que estoy harto de todo esto. Si tiene pruebas en mi contra, deténgame. Pero no voy a permitir que me sigan torturando con insinuaciones. Señor, ¿qué cosas dice? Beba un poco de agua. Pero mire cómo está, blanco como la cal. Cálmese, amigo. Si yo lo creyera culpable, ¿procedería de esa forma? Ahora, claro, usted no puede andar en ese estado tan alterado, yendo de un lado a otro, despertando sospechas en la gente. Primero el desmayo en la comisaría. Después, la visita a la casa de la usurera. Preguntarle a los obreros que trabajaban allí sobre las manchas de sangre. ¡Vamos! Eso no es ninguna prueba en mi contra. No es ninguna prueba de ningún tipo. ¡Claro que no! Entonces, si usted no tiene nada más que decir, déjame en paz con este asunto. Le recuerdo que yo no lo mandé llamar. Ha venido usted por su propia voluntad. Es que ya no puedo soportarlo. ¡Ya no! ¡No! ¿Ya no puede soportar la incertidumbre? Esto es suficiente. Con permiso. Espere. Tengo una sorpresa para usted. ¿No quiere verla? Espere allí, no se mueva. Será solo un instante. El juez se dispone a abrir la puerta interior del despacho. Raskolnikov tiene la certeza de que de allí saldrá el testigo y lo contará todo. Detrás de esa puerta está su destino, que saldrá a enfrentarlo de un momento a otro. El juez Porfirio Petrovich está a punto de abrir la puerta. La aparición de un testigo sería el final de Raskolnikov. Él lo sabe. Ha perdido el color. Sus piernas flaquean. Está a punto de caer de rodillas y confesar su crimen. Cuando por la otra puerta, por la gran puerta que trae el público desde la calle, ingresa al despacho de pronto el pintor de brocha gorda que fue detenido hace algunos días como sospechoso del crimen. ¡Soy culpable! Fui yo el que mató a Elena, a su hermana Lise, con un hacha. ¿Pero por qué dice eso? ¡Fui yo! Ante esta inesperada confesión, el juez no tiene más remedio que dejar cerrada la puerta interior de su despacho y dejar a Raskolnikov libre. Ya en la calle, a Rudy le da el alcance un hombre que lo toma de los hombros y lo mira de frente a los ojos. Disculpe, señor. Espere. ¿Usted? Sí, señor, soy yo. El tonto que ayer por la tarde le gritó asesino. Debe disculparme, señor. Yo era vecino de la vieja Elena y cuando lo vi en su departamento hablando de manchas de sangre y desvariando, pues pensé mal. Fui a contárselo todo al juez.
Él me pidió que me escondiera detrás de esa puerta. Escuché todo. Cómo el juez lo torturaba y la confesión de ese pintor de brocha gorda. Discúlpeme, señor, por favor. Discúlpeme. Ahora Raskolnikov tiene la certeza de que no existen testigos. Sin embargo, esa noticia no lo anima. Terminado el funeral de Marmeladov, se presenta en casa de Sonia. Ayer te dije que si seguía vivo, te iba a confesar quién mató a Lisbeth. No son necesarias las palabras. Sonia acaba de descubrir la verdad en los ojos de Roya. Y presa del terror, empieza a apartarse de él. ¿Qué ha hecho usted? Quería ayudar a su madre, ¿verdad? No, Sonia. Yo también quería aplicar un método radical para empezar una nueva vida. Para no depender de nadie. Yo quería saber si era un hombre diferente. Un elegido. Pero no soy más que un miserable. Cállese, no siga. Compréndeme. Si tuviera que volver a hacerlo, tal vez no lo haría. Esa noche no solo maté a la vieja, también me maté a mí mismo. Ah, que antes yo era. No me abandones, Sonia. Te seguiré a todas partes. Te visitaré todos los días en la cárcel. No pienso entregarme. Entonces, ¿cómo vivirás? ¿Te atreverás a dirigirle la palabra a tu madre? ¿Podrás mirarla otra vez a los ojos, a ella y a tu hermana? Esa noche, a Rodia no le sorprende recibir la visita del juez Porfirio Petrovich. ¿Qué busca aquí? Ya tiene al culpable. Confesó, ¿verdad? ¿Qué más necesita? Voy a ser sincero con usted. Estoy convencido de la inocencia de ese hombre. Es un tipo impresionable, asustado, lleno de contradicciones. No, estoy más que seguro de que ese crimen fue realizado por otro tipo de hombre. Un ser con una mente ebria de sueños y envenenada por una serie de teorías. Ha vuelto a perder el color, amigo. Vamos, respire. Solo necesita un poco de aire fresco. ¿Qué ha dicho? Vengo a ayudarlo, Rodia. Le aconsejo que se entregue a la justicia. ¿Eh? Si lo hace por voluntad propia, podrían aminorar considerablemente los años de condena. Tiene hasta mañana para pensarlo. ¿Y si huyo? ¿Si huyo? No. Usted no huirá. ¿Qué ganaría con eso? La cárcel es una buena forma de apagar la culpa. Pero, en el caso de que decidiera poner fin a todo esto de un modo más radical, es decir, si decidiera quitarse la vida, pues tenga usted la bondad de dejar una nota indicando el lugar donde escondió lo robado. ¿Me hará ese favor? Sería lo más noble. Para el pobre pintor de brocha gorda, claro. Digo, si es que usted decide matarse. Con esto, Porfirio Petrovich se va. Y Raskolnikov, lleno de rabia, deja su dormitorio y camina hasta el malecón. Desde la baranda se queda contemplando el río Neva. Si supiera que a pocas cuadras está Arkadio, que acaba de recibir la visita de Dunia. Arkadio Svidrigailov es el antiguo patrón de Dunia, el que una vez quiso hacer la suya. ¿Cómo se atreve a llamar asesino a mi hermano? Ve allí al fondo una puerta trancada. Pues será el cuarto de Sonia. Parado aquí, he escuchado cómo su hermano le confesaba su crimen a esa pobre muchacha. Imposible. Que me lo diga la propia Sonia. No volverá hasta esta noche. Pero cálmese, querida Dunia. Una sola palabra de usted nos salvará. Tengo dinero y amigos influyentes. No quiero nada de usted. Nada. ¿Por qué está cerrada la puerta? ¡Ábreme! ¡Abra la puerta! Nadie puede escucharla, Dunia. La patrona ha salido. Sonia regresará en unas horas. Sería mejor que me amara
Qué buena hermana. Recuerde que soy más fuerte que usted. ¡Aléjese! ¡No me toque! La suerte de Rodi está en sus manos. La mía también. Piense que yo la amo, Moria. Si usted me acepta, seré su esclavo toda la vida. Dunia, lejos de acceder, saca de su bolso un revólver. ¿Qué? ¿Qué tiene usted ahí? Si se acerca, le juro que lo mato. Arcadio no la cree capaz de eso y sigue avanzando hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y de deseo. Yo la amo, Dunia. Yo la amo. Me da tanta pena que esto tenga que ser así. Porque yo lo... La bala roza el cabello de Arcadio y penetra la pared. Mientras Dunia tiembla y le fallan las fuerzas, Arcadio la toma de la cintura. ¡No, no me amas! ¡No! ¡No puedes! ¡No me toques! ¡No podrás nunca! ¡Primero me verás muerta antes tiempo! Tome la llave de esta puerta. Márchese de aquí. Dunia sale precipitadamente, dejando a Arcadio lleno de tristeza. Quizás desesperación. Toma el revólver que ha quedado sobre la mesa, lo guarda en el bolsillo, toma su sombrero y sale. Estaba amaneciendo. Raskolnikov sigue contemplando el río Neva. No voy a saltar. Yo viviré. No voy a saltar. Voy a vivir. Mientras se aleja del malecón, el descorazonado Arcadio dirige sus pasos hacia allí. Cuando saca el revólver del bolsillo, un soldado se le acerca y lo detiene. Señor, oh Dios, ¿qué hace? El sitio es excelente, amigo mío. Excelente. Por favor, si alguien le pregunta por Arcadio y Dirigailov, díganles que he viajado a América. Del otro lado de la calle, Dunia acaba de encontrar a su hermano. Y Raskolnikov ve en sus ojos que ella ya sabe la verdad. Voy a entregarme, Dunia. Pero no sé por qué. Entregarte será una forma de pagar por tu crimen. ¿Mi crimen? ¿Qué crimen? ¿Matar a un gusano? ¿A una vieja usurera que chupaba la sangre a los necesitados? Y no me entrego a la policía porque busque enmendarme. Me entrego por... por cobardía. Has derramado sangre, Rodia. Todo el mundo la ha derramado. La sangre ha corrido siempre en oleadas sobre la tierra. No comprendo por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a hachazos. No puedo comprenderlo. No. ¿Por qué dices eso? No. No, no, no. No llores. No llores. No lo soporto. Cállate. ¿Por qué me quieren tanto si no lo merezco? Déjame, déjame, Dunia. Vamos, vamos, no te turbes. No te aflijas. Me esforzaré por ser un buen hombre, aunque me quede de vida. Y ahora... ahora vete, Dunia. Vete, vete, que no soporto tenerte frente a mí. Dunia se aleja corriendo con el alma desgarrada, mientras Raskolnikov trata de no quebrarse y sigue su camino hasta la casa de Sonia. Me entregaré. Haces bien. Es lo mejor. Haces bien. No llores. Sin decir palabra, Sonia toma la cruz de madera que lleva colgada al cuello y se la entrega a Raskolnikov. Esto significa que ya comienzo a cargar mi cruz. Yo llevaré una de cobre que fue de Lisette y te prometo que no estarás solo. Yo te seguiré a donde te lleven. Iré contigo hasta el fin del mundo si es necesario.
Y en efecto, Sonia cumple su palabra. Está al lado de Raskolnikov cuando confiesa en la comisaría. Y más tarde, cuando el tribunal lo condena a 8 años de trabajos forzosos en una prisión de la Siberia. Sonia sigue al convoy de presos hasta esas lejanas tierras. Y Raskolnikov, cuando la ve reaparecer, la toma por fin entre sus brazos con fuerza y... y por fin... rompe a llorar. Ahora me doy cuenta. Te amo. Tú me has devuelto la vida, Sonia. Te quedarás conmigo. Siempre. Siempre. Sí. Siempre. Y la embriaguez del primer beso, para siempre, convence a los amantes de que los 7 años de condena que les quedan serán en realidad como apenas 7 días.